fue la última. Y el Jurado Nacional de Elecciones te pide que leas la ficha técnica antes de presentar el La resultado en cuarta, Mario. porcentajes. Vamos con la ficha técnica, la primera claqueta, para estar informado también de cómo se ha procedido con esto. Ficha técnica, nombre de la encuestadora, una vez más, Social Data Consulting, SAC, frente a la confianza que incluso se ha ganado ya en la región Junín. Número de partida asignado por el Jurado Nacional de Elecciones, que es la forma formal y legal que se viene realizando, el 00353RE, Jurado Nacional de Elecciones. Financiación del estudio Radio, Televisión y Servicios Múltiples, SRL, la casa televisora. Objetivos del estudio: medir la intención de voto para las elecciones municipales 2018 en la provincia de Huancayo. Tamaño de la población, objeto del estudio, 416.851 pobladores electorales. Esta creo que es la ficha de la ciudad de Huancayo. Vamos a empezar Vamos a entonces la con ese región. resultado. Vamos a empezar con Huancayo y luego con la región. Seguimos con la ficha técnica. Población electoral, dice, de acuerdo al padrón electoral para las elecciones regionales y municipales 2018. Seguimos con la segunda parte de la ficha técnica, señor director. Ya nos vamos a conectar también con Manuel Cigüeñas de Social Data Consulting. Tamaño de la muestra, 315 personas entrevistadas en Huancayo. Margen de error más o menos 5.5%, nivel de confianza 95%, el nivel de la representatividad de la muestra 72.9% y el trípode de muestreo aplicado es probabilístico y polietápico con distribución proporcional en la base al peso poblacional. Seguimos con esta lectura de la ficha técnica, que es el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones. Se tenía una cobertura de tres distritos seleccionados: Huancayo, el distrito de Chilca y el Tambo. La fecha de realización del trabajo de campo ha sido del 1 al 2 de septiembre de este año 2018 y ahí tienen ustedes la página de dirección de Social Data Consulting, es www.socialdata-peru.com, el director Manuel Cigüeñas. Bien, ahora sí, vamos con la intención de voto a nivel de la provincia de Huancayo. Hoy estamos presentando dos resultados: provincia de Huancayo, provincia capital de la región Junín y la región propiamente dicha. Henry López aparece en el primer lugar con 21.8%. Y recuerden que eso es una intención de voto, ya si las elecciones para alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Segundo lugar, Dimas Aliaga Castro con el 19.6%, Julio de la Rosa con el 5.7%. Vamos a continuar, por favor, con las imágenes siguientes. En el cuarto lugar se encontraría el señor Denis Cuba Rivera, alcalde del distrito de Quilcas, con el 3.8%. Y Ahora también sí. aparece Cecilia García, ¿no? Y Denis Cuba, que no aparecía en la encuesta anterior, pero continuamos con Cecilia García de Alianza para el Progreso, 2.8%. Le sigue Ilich López Ureña con 1.9%. Él es de Acción Popular. Continuamos con los demás candidatos a la provincia de Huancayo. Luis Camborda Zamudio, de Junín Sostenible, con el 1.9%. Héctor Millán Camposano, de Avanza País, con el 1.6%. Entre otros candidatos con el 3.1%. Me parece que son 16 candidatos a la provincia de Huancayo, quienes deberían ser incluidos, pero bueno, no está los han no, puesto en el en el segmento de postes, 1%, ¿no? ¿no? Que Increíble. ya no tienen nada En de. blanco, ninguno y viciado, me parece que esa cifra no ha cambiado mucho del anterior, con el 26.9%. No sabe, no responde con el 11.1%. Eso sí ya ha disminuido, quiere decir que la gente ya está decidiendo su voto a nivel de la provincia de Huancayo, que son los resultados que estamos viendo en pantalla. Vamos con la primera claqueta para repasar al menos los que están en los tres primeros lugares de esta encuesta de Social Data Consulting. Aparece el señor Henry López, que parece mantener su porcentaje de 21.8%, y el señor Dimas Aliaga es el que ha crecido con 19.6%. Julio de la Rosa tiene 5.7%, que es un porcentaje parecido al de la encuesta anterior, la primera que se hizo. Eso nos lo explicará Manuel Cigüeñas,
gerente de Social Data Consulting.